provincia de Santa Fe. ¿Vos me escuchás y me ves también? Perfecto. Bueno, qué bien. Estamos con... Está en Colonia Bicha. Está en la... Perdón, no es... A ver, pues, yo soy de Coronda y tampoco Coronda es una enorme ciudad. Digo, Colonia Bicha está en la nada. Pero en la nada de la nada. Camino de tierra. Camino de tierra. Sin rutas prácticamente. En el límite entre Santa Fe y Córdoba, pero en un lugar prácticamente donde la producción lechera es lo que lo mantiene. Sí. Exacto. Mm. Bueno, una plaza lindísima, la iglesia, yo estuve sacando fotos, haciendo turismo. El otro día le digo a Carolina, te voy a llevar, ¿a dónde? Pensó que dijo, bueno, me lleva de luna de miel, no, vamos a ir a Colonia Bicha. Y yo, bueno, dale, vamos. La verdad que yo soy medio fanático de que lo conocí, porque es un pueblo muy lindo, Viñón también es muy lindo, es una zona, recién compré las pastas y cosas ahí en lo de Elsa, la verdad que es un lugar espectacular, pero necesita ruta, ¿no? Necesita que... no sea más tierra. Claro, pero aparte, lo dijo recién, 200 personas viven en el pueblo. Se conocen todos. Sí. Se enferma Doña María y lo sabe Carlos, Roberto, Florencia, que está en la otra cuadra. Si es cuatro... El pueblo es impecable, es muy lindo. La verdad, deberían aprovechar para hacer turismo. Pues muy, muy lindo. Viñón, Bicha y otros pueblos que hay por acá. Bueno, arranco. Vamos y venimos. Biden... Estuvo recorriendo Miami, estuvo recorriendo el lugar del colapso. ¿Eso se podría haber evitado? Todo se puede evitar, pero fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos esto, ¿no? Sí, claramente. Bueno, viste cada vez más hipótesis que si la pileta, que lo que se sabía y que se tapó, ¿no? Digo, porque siempre el pasto está más verde enfrente, ¿no? Y bueno, en las grandes ciudades, en los grandes países, también pasan cosas que uno dice, y nos puede pasar solo a nosotros. Bueno, no. Bueno, el abrazo y esperar que haya algún rescate, que haya alguna señal de vida. Por supuesto, el milagro siempre está presente, pero rescatar esa imagen de Biden, y estaba leyendo hoy el New York Times y decían algunos familiares, no hacía que escuchaba, saludó a todas las personas con las que estaban los familiares, los escuchaba, hablaba, es decir, un presidente que... estuvo dando su apoyo dentro de lo que se puede. Y yo recordaba en otras tragedias, si todos los presidentes en general hacen eso, ¿no? Me acordaba en la Argentina, los presidentes hacen eso cuando hay una tragedia nacional, van al lugar, hablan con las víctimas. Bueno, no lo recuerdo, por eso también a mí me había impactado el darle su tiempo, su oído y un poco el corazón, porque más no se puede hacer, ¿no? Es la realidad, es como hay que apoyar a estos compatriotas. ¿Por qué titulaste Corea del Norte el enemigo invisible? ¿Cuáles son las razones? Mirá, primero porque la máxima continúa, Luis. Siempre lo hablamos en Aire de Santa Fe, dijimos, hasta que todos no estén vacunados, nadie está vacunado. Eso lo decían los expertos. El prójimo soy yo, ¿no? Era lo que te compartía yo hace unos meses. Y la realidad es que con esta nueva cepa, la Delta, y todo lo que posiblemente siga viniendo, hoy Corea del Norte, un país enemigo para Estados Unidos, con arsenal nuclear, bueno, la realidad es... que el virus ya entró, lo confesó el propio dictador Kim Jong-un, y puede ser un desastre, porque no hay lo mínimo de absolutamente nada, ¿no? Por eso habían bloqueado aún más, uno de los países más cerrados del mundo, pero el virus cruza cualquier frontera, no le importan ni las armas nucleares ni los misiles que tengan, ya entró a Corea del Norte, y la pregunta es qué va a pasar en este país tan pobre. Y el tema es qué puede pasar si un golpe a nivel de salud en todo el país... hace que esta nación con potencia nuclear y misilística sea aún más inestable, ¿no? Atención con ese dato. Bueno, te saco de la rutina, dejamos para lo último el video. Yo tenía un artículo que guardé de hace medio mes, fue el del 15 de junio, que hablaba que para competir con China, el G7 va a lanzar un mega plan de infraestructura destinado a América Latina y a otras regiones con cientos de miles de millones de dólares que va a abarcar clima, salud, tecnología digital, igualdad de género. ¿Están preocupados por China, hasta los propios europeos? Es decir, el G7 está pensando, ¿y en esto vamos a ligar de rebote nosotros también? Bueno, ¿te acordás? Lo hablamos la otra vez. La nueva Guerra Fría es hoy con China, claramente también el destino de esos fondos. Va a ver si se quedan promesas o realmente los estadounidenses hacen algo, ¿no? Porque
siempre han utilizado América Central, América Latina, ellos lo denominan el patio trasero. En el patio trasero, por no darle la importancia estratégica que debería tener, se metieron los chinos y se metieron los rusos. Sí, claramente, estamos en medio hoy de esta nueva Guerra Fría, y yo te decía la última vez que compartimos la pantalla de aires, hay una nueva Guerra Fría y Biden la dividió de otra manera. Si Bush decía, están con nosotros o con los terroristas, Biden dijo, o dictaduras o democracias. Bueno, ¿de qué lado nos van a poner y de qué lado nos vamos a poner? Claramente, sí, eso es lo que se viene. Vamos a un video impactante. Vos contá qué se ve, es, me da la sensación. Sí. Contalo vos. Bueno, lo que van a ver es una fragata libia que debería estar ayudando a migrantes. Para eso los europeos bancan, ponen plata en Libia, los entrenan para rescatar y obviamente que no vayan a Europa, porque esa es la realidad. Bueno, la imagen dice, que la captó... Ahí dice they are shooting, quiere decir que ellos están disparando, y dice again, nuevamente, ¿qué? ¿Le dispararon? Claro, la imagen la captó un Sea-Watch, es un barco de una fundación alemana que brega por tratar de rescatar a los migrantes que cruzan de África hacia Europa. Y lo que captó justo el momento, digo, esto lo vimos, digo, la pregunta es cuántos no vimos. No. Le disparan a un bote donde hay 24 personas, hombres, mujeres y niños, un bote de madera. El bote finalmente, el avión le dice, dejen de disparar, no los queremos ayudar, le dicen del barco. Bueno, el avión se estaba quedando sin combustible y hasta que el avión tiene que pegar la vuelta ve que el barco se va. Bueno, ¿qué pasó con esa gente? Bueno, yo te confirmo que llegaron a la isla italiana de Lampedusa, es decir, no lo terminaron de hundir, que fue el objetivo de este barco libio. Y bueno, es una imagen que nosotros ahora podemos ver. Te cuento que en lo que va del 2021, 15.000 migrantes llegaron a Europa, más de 700 murieron en el intento, y esto es algo que viene de antes, porque antes de subirse a ese bote, mucha gente cruzó varios países en África, pasó por los mercaderes de la muerte, por el tráfico de personas y de esclavos. Así es, no es ciencia ficción, no es una película. Esto pasa mientras yo te hablo de Colonia Vichy y ustedes están en el Gran Teatro de Aire de Santa Fe. Esto pasa, y cuando logran dejar toda su plata para subirse a un bote de estos, o se pinchan porque son gomones muy precarios, o tratan de hundirlos como está denunciando esta organización humanitaria con un buque que supuestamente los tendría que rescatar. Y muchas veces cuando los rescata, entre comillas, los manda a prisión y a condiciones también que son denunciadas, que son tremendas, porque quedan muy a la deriva, ante la posibilidad que vuelvan a un mercado de tratas. Bueno, eso es parte de lo que se está viviendo, Luis, y lo que vamos a ver cada vez más, porque el mundo que viene es, lamentablemente, es el coronavirus multiplicado por mucho. Entonces, vuelvo con lo mismo. ¿Vamos a seguir actuando así o vamos a tratar de cambiar nuestra chip y entender que el otro es uno, el otro soy yo? Bueno, naif o no, la pregunta es en qué mundo vamos a querer vivir. Sí, yo me ponía a pensar que te había preguntado que el G7 lanza un mega plan de infraestructura a América Latina y otras regiones y se olvidan de que ahí están muriendo un montón de gente, algo de ese megaplan de miles y miles y miles de millones, con que un 2% fuera a esta gente, estaríamos haciendo algo distinto. Totalmente. De hecho, muchos de los migrantes hoy son migrantes medioambientales, refugiados ambientales. Muchos de los que llegan a la frontera de los Estados Unidos es porque los agarró o el huracán Elsa o el huracán Iota, con semanas de diferencia, les barrió absolutamente todo su campo, no tienen cómo producir y se van. Entonces, destinar dinero en los países que están en emergencia, en cierta medida es destinar el dinero para que esa gente después no se tenga que ir de su lugar de origen, ¿no? Que tengas un buen finde, gracias por tu análisis siempre tan claro, y fue maravilloso tener esta posibilidad de ver Colonia Vichy con tus imágenes y ver una población pegadita ahí a Córdoba, en el departamento de San Cristóbal, a nada del límite con Brinkmann, y saber que nos están viendo por YouTube y que nos ven en todo, en toda la región. Gran abrazo, chau. Chau. Señores, aquí estamos, en aire, compartiendo.